Mientras los moradores de Tridex delinean sus estrategias, nos dirigimos hacia Morax, más concretamente a la ciudad de la antigua Rul, lindante a la cadena montañosa de Sarden, límite natural entre Morax y Rul, ciudadela amurallada con dos grandes puertas inmensas en cada extremo, norte y sur. Bella por sus parajes, aunque algo descuidada debido a que la pobreza comienza a invadir no solo Antigua, sino que a varias ciudades de Morax, ya que el rey solo está preocupado en que los cada vez más resistidos mercantes lideños solo le consigan acero para sus armas y no comida para los pueblos y ciudades. Esta gigantesca ciudad de miles de hombres que vienen a mercadear de todo el Lid fue la elegida por Maor para gobernar Morax y en breve todo el Lid. La junta de guerra se llevará a cabo en el denominado Palacio de Guerra, donde asistirán guerreros y gobernantes de toda la región moraxina. Adentrados en el mismísimo palacio de El Gran Rey de los Hombres, se hallaban Tumbula, capitán de las fuerzas de guerra, Ciro, jefe de los grandes arqueros de la ciudad de Etra, Nathan Laet, hijo menor del rey Maor, y el joven príncipe y gobernador de la ciudad moraxina, Liri Mesor, de un carácter algo adusto, según cuentan. Prácticamente no se lo oye, y sus miradas de soslayo incomodan. También se encuentra el austero brujo negro Der, del pantano de Morovit, quien tiene bajo su hechizo de dominio mental a unos 10.000 morovitos. Seres del pantano, imponentes y enemigos de antaño con los Fares, y quien no podía faltar, el rey Maor de los hombres, en su sitial, con la sobriedad que lo caracteriza, su corona brillante y su capa roja exuberante, su fina y larga barba blanca, su pelo lacio y albino, hasta casi su cintura, características de un anciano rey, pero su físico dice lo contrario. Todos sentados en la gran mesa de hierro Urul forjado, de un color opaco, mientras espera el arribo del príncipe Sant, gobernador de la ciudad de Bortet e hijo mayor de Maor. Una vez arribe, se dará comienzo al diálogo que está previsto con respecto a lo que se avecina. Resta también el arribo de Brajestad, quien posee la talasocracia absoluta. Una vez todos, deliberarán la gran invasión a las regiones de todo el Lid. De repente, comienza el agudo sonido del clarín del gran guardia real. Arribando por la gran puerta principal del palacio, el capitán de Bariguerra, Brajistad, acompañado por varios mercenarios, quienes quedan en puerta, mirándose fijo y con resquemor hacia los guardias del rey. Él es quien se pone de pie y da la bienvenida al corpulento marino. Al fin, llegas en el momento indicado, gran marino. Mi rey, se inclina al marino y pide disculpas. Disculpad vosotros, sabéis que mi fuerte es el mar. Los caballos me marean. Ven aquí, manda el rey efusivo. Dadme un abrazo, ya que he despertado de un gran letargo. Eso he oído, mi rey, contesta alardeando el marino y levantando sus brazos. Hasta las tristas saben de vuestro despertar. Siempre he sido de alardear, refuta el rey. Déjalo para la gran guerra, Brajistad. Sí, mi rey, estoy gustoso de verlo de nuevo con nosotros, y más aún si tiene ganas de eliminar a la escoria del Lid. Dictamina el marino repeliendo a todas las especies que no sean humanas.
Sigue el comienzo del capítulo 4 en YouTube.